práctica súper común, mucho más común de lo que cualquiera puede pensar y no implica para nada. ¿Me repetís el nombre, por favor? Pegging. Pegging. Pegging, sí. P-E-E-G-G-I-N-G-L. Con mis amigues le decimos de otra manera. Amigues le dice. Amigues ahora, de repente, se quiere hacer el abierto, ¿no? Abierto. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no abre otra cosa? Vinimos de común acuerdo en la entrevista, mi vida. Acuerdo. No acuerde. Chiques, siento algo de tensión entre ustedes dos. Lo que voy a hacer es invitarles un tecito. Un tecito relajante para que esto sea un poquito mejor. ¿Toman con edulcorante o toman con azúcar? Solo. Edulcorante. Edulcorante y amargo. Muy, muy bien. Así les puedo dar un poco más de información. Muy bien. Lo que les decía es que el uso del arnés que tendría que usar, por supuesto, la mujer. La mujer. Sí, él. No, o yo. Vos, la mujer. Bueno. Cisgénero. La mujer cisgénero. Con aceptación por ser que se autopercibe mujer y lo desea. Una minita, digamos. Claro. Es género hetero, digamos. Exacto, heterosexual, que está con todos sus deseos en este lugar y está en el ahora deseando con toda su genitalia femenina desde nacimiento. Discúlpame, ¿genitalia dijiste? Sí, no hablando de Italia, no, sino desde su biología, claro, desde su nacimiento femenino, va a usar... ¿Podés dejar de anotar todo? ¿Por qué pones Italia? ¿Y qué tiene que ver? No, no, genitalia. Su genitalia sería él, su masculinidad. Su masculinidad es su genitalia porque es con la que nació, con la que se autopercibe. Él no se autopercibe un varón que le gusta vestirse de mujer. Se autopercibe un varón heterosexual. Anotá masculino. Eso. Anotá eso, masculinidad. Tú también puedes anotar todo lo que a ti te refiere. Sí. Porque cuando tú te vas a colocar el arnés, vas a darle también otro tipo de placer. Placer, anótalo. Anótalo. Y pone placer Jimena, entre paréntesis. Anótalo, eso sí, anótalo. Es que para ti, Jimé, también va a ser un placer alternativo. Poseerlo. Tenerlo para ti. ¿Paren que hoy es el Día Internacional de la Vulva? Sí. Bueno, feliz día, chiques. Chicas. Y yo lo que les propongo es que los dos honren la vulva de Jimé. Ah, yo eso siempre, ¿eh? Muy bien. Yo soy partícipe necesario, digamos. Exacto. Necesaria. Pero yo voy a preguntarte una cosita, Jimé. Y quiero que me la contestes con sinceridad. ¿Alguna vez has usado espejo? Sí. ¿En serio? Lo he usado, sí. Sí. Y me he visto los mamelones, ¿sabes? ¿Te viste los mamelones vos alguna vez? Esto es genial porque ahí es donde va. No todas las mujeres tenemos el recurso de ponernos un espejo y mirarnos. Yo siempre miro, ¿eh? Es que por ahí va la cosa. El ojete te miras vos. Bastante. Mirarse uno y ver... Hay algunas vulvas que son velludas, algunas vulvas que son... de colores tintos, de colores Malbecs, de colores de salmón. Olorosas hay algunas también, bueno, con un olor bastante fuerte. Blancuzcas, mocosas, algunas están operadas. Rancias también. Algunas están, son viejas, algunas son jóvenes, algunas le pasaron muchas cosas. Todo eso es un montón de belleza que es lo que cubre la casita de nuestro orgasmo, de nuestro lugar fisiológico feminizado más importante. Por eso hay que cuidarlo tanto, porque es nuestro lugar de placer del cuerpo. La cuerpa. ¿Sabes lo que tienes que lograr, Jimé? que cuando tú te estés tocando todas tus bellezas de tu vulva sagrada, te comiences a masturbar y tú también lo hagas. Bueno, esta noche espejo y cinturonga, entonces. ¡No te lo recomiendo! ¡No te lo recomiendo! ¿Perdón? No te lo recomiendo. Ah, yo pensé que era una forma de una arenga como para animarse a... Para nada. Para nada. Nunca te... Jamás yo te diría algo que sea antinatural. Okay. Para nada. ¿Sabes por qué? Porque no se puede ir con un Fórmula 1 y ponerlo en un minuto de 1 a 150 millas, ¡pum!, sin parar para nada. No, tú tienes que llevarlo despacio, tranquilo, con la respiración, con tu cuerpo, con tus paticas, con tu apertura, con tu dilatación, con tu respiración, para que venga, porque si tú te pones ansioso, te endureces, te pones rígido y ¡au! ¡No! No, lo vas a notar eso, pero no te das cuenta de lo que estás diciendo. Pero que vos acordate porque el tema es conmigo. Pero es que no hace falta que lo anotes eso, es una obviedad. Porque es ahí donde le vamos a dar el topic, el lugar donde aprendemos. El ano no se dilata solo, hay que darle una manitica. Entonces yo tengo un montón de cosas para que ustedes vean y para que... Mira, por ejemplo... Mira lo que es esto, mira lo que es esta belleza. A mí me gustaría tener una charla a solas. Te vuelvo a repetirte. Sí. Mira, esto cuando lo tienes que ponerte porque, claro, estos son, y que son además súper limpios, porque si tú lo tienes, esto, por ejemplo, ¿no? Si lo tienes, lo lubricas con un lubricante que también les voy a mostrar. Y cuando lo mandas es... No tiene que ser brusco, así como ¡puah! No. Sino tiene que ser súper suave. Y después este es otro que es maravilloso. Mira, mira. Cógelo. Mira, en la mano, así, como si fuese... Empiezas primero con un dedito, por ejemplo, pues, tranquilamente. Y luego, mira, así. Bien, gime. Muy bien, gime. No así, mira, gime. Te lo vuelvo a dar. Bien, gime. Muy bien. Eso es lo que pasa. Bueno. ¿Me dejas hablar a solas con la curandera, por favor? No me digas así. Soy terapista, Jimé. Lo mío ya está. Yo espero allá afuera. Sí, allá afuera. Chibola. Sí, estudiá un montón eso, que tenés un montón ahí para aprender. Ahora sí. Fabiana Gómez y la recalcada vulva de tu abuelita. Me vas a explicar en 3 palabras, hija de puta. Si no querés que te meta presa. Tranquila. Explícame. ¿Por qué no me llamas por privado? Me mandas un mensaje a mí. ¿Yo qué iba a saber? Que de repente te llamás Rafaela Carrá. Rafaela Carradura sos vos. Carradura sexóloga. No. Terapista. ¿Terapista? Sos una estafadora. Soy facilitadora. Sos una curandera de cuarta. Curandera, soy terapista. Y estoy haciendo las cosas así. ¿Y qué haces acá? En mi consultorio. Pero nena, acá, en este país. ¿Qué haces en Argentina? En mi país. ¿Y por qué hablas así entonces? Porque así todo más caro. ¿Por qué hablas así? Eso es brasilero. Bueno, ¿por qué hablas así? No, que vale $70. Me jodés. Bueno, pero me tengo que llevar varios porque con este solo no me alcanza. Todavía te vas a cobrar. Me lo voy a llevar. No. Por todo lo que me debes, hija de puta. Sí. Dale. No te podés seguir cobrando eso todavía. ¡Ah, no! ¿Y Cartagena? ¿Vos te acordás de Taganga? ¿Vos te acordás la plata que gasté en ese barquito que aparecieron los delfines y que pensamos que nos moríamos? ¡Qué cagazo! ¡Ay, boluda! No me vas a conformar con $70. Pará, porque es un estimulador. No es así nomás. Dura 4 veces más de lo que duran todos. Y además tiene Bluetooth. Y vos lo podés conectar a cualquier sistema sonórico de la casa. ¿Me querés decir qué te pasó a vos? con que viniste ahora acá de repente y te dedicas a traficar porongas de silicona. No, es un trabajo totalmente decente el mío. Te equivocás, Jimé. ¿Pero qué pasó de repente? Rafaela Carrá. Pero escúchame, si vos sabés que toda la vida de Rafaela Carrá fue... Ay, boludo, yo también me acordaba. 0, 3, 4, 5, 6... Y contame, Fabricio, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Menos mal que no me mirás ya con esa cara que me ponía que... Contame de Fabricio. No, no, Fabricio, sí. Mejor ni hablar. Un día, no sabes, me despierto, en la cocina blanca, nada, ni cafetera, ni cositas de estas que ponían, ni viste loco. Se choreó todo. Todo blanco. Ni el Nicola, ni el Neclas ese, ni los dos bajitos esos que estaban siempre durmiendo sí. Doblados. No había nada. Para y Antonella. Esa no sabes. La que vos me decías, no le vayas a hablar, sí. Y a vos te daba celos. ¡Ah! Se casó con un gringo, plantación de marihuana, campos, no pararon de comprar. Son mega, ultra millonarios, querido. ¿Viste que ella decía business is business? Business are business. Ay, joder. Pará, ¿y este? ¿Cuál? El que no... El Artemio. No. Entonces no lo nombro. Yo es el día de hoy que no lo nombro. No. Y cada cual tiene su cosita. Yo no lo nombro. Pero te digo una cosa. Tu marido... Divino, ¿eh? ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde se conocen los amores, mi amor? En Brasil. En Arraial da Ajuda. Sí. En São Paulo. Sí. No, boluda, mentira. Lo conocí en San Martín, en la universidad, estudiando turismo y desarrollo sustentable. ¿En serio? Sí, anda, la que está en Martini. Sí. Esa misma. Ay, qué divina, porque parece él que la tiene... Me gusta, parece como que te hace sentar cabeza. Te hace un acting. Igual yo me estoy haciendo, estoy en una época que me estoy haciendo un poco la conservadora, ¿viste? Muy bien. Y él me vino con esto, con que quiere abrir la pareja. Muy bien. ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo que tiene que abrir este bien? Pero bien lo tiene que abrir el ojete. Ah. Sí. Te va a venir bien para eso. Yo lo apoyo, ¿eh? Además, sí. Todo él se hace todo lo intelectual. Ahora dijo, ah, bueno, me voy a fijar cómo abrir el ojete. Voy a investigar un poco, sí. ¿Viste? Como se está... Porque él fue el que vino acá y dijo, voy a... Y me gusta esa cosa medio nerd, sexy que tiene cuando se pone a estudiar, ¿viste? Con el cuadernito. Sí, sí, me calienta. Está bien. Porque él fue el que dijo, quiero meterme, quiero investigar. Y te digo una cosa, te veo fantástica. Ay, no sé si es el tiempo, la distancia... No vernos, 40, no sé. Boluda, ya. Estamos grandes, pero estás divina, estás fascinante. Ay, bueno, así se dice, fascinante. Gracias, de verdad te lo digo. Y con esto te digo que para mí, las cuestiones de dinero de los 25 años... Sí. Ya claudican. No, mi amor. A los 25 años no, ya... Mi vida. Las de platita no. Las de platita no. Sí. Decime que sí. Dale, no seas tonta. No quiero que me... Estás enojada todavía conmigo. ¿Y sabes por qué? Yo creo que ahora yo te lo puedo decir a vos. Porque creo que tuvo un momento donde no te lo puedo decir, pero ahora sí te lo puedo decir. ¿No te das cuenta que no te miro? Sí, me doy cuenta que no me miras, bueno, pero igualmente te lo voy a decir. Aunque no me mires, te lo voy a decir. ¿Sabes por qué desaparecí? Porque yo no te quiero. Jimé, ¿me ves? Yo nunca te quise. A vos te dolía, ¿no? Y te duele que te lo diga. Bueno, entonces te lo digo. Entonces esto, lo de la cuenta, no va más, ¿entendés? Ah, no me quisiste nunca. Nunca te quise. Ajá. Y discúlpame, en algún momento, habrá que preguntarle a la mina que fui el por qué, ¿no? No me importa. No quiero herirte. ¿Sabés por qué no me importa? Yo, Jimena Bellucci. Mujer. Heterosexual, monogámica, ex poliamor. Bueno, no estoy muy segura de eso, pero... Enamorada. Enamorada de una vulva portante que se llamaba Fabiana. Fabiana Gómez. Hoy, Rafaela Carrá. Le pregunta, porque estaba muy enamorada de su vulva portante. ¿Me querés? No, Jimé. No. ¿Me quisiste? No, Jimé. ¿Me querías? Mucho. ¿Cuánto? Un montón. ¿Cuánto? Dije desde el principio, dije cuánto onda que tiene esta mina. Cuánto onda. Qué buena onda. Sí. Con vos toda, un montón de tiempo. Al principio dije, me pasó. Perra. ¿Un mes? Me voy. Quiero saludar. Quiero saludar a tu marido. Sí, lo llamo. Bien. Llámalo. Y nos vamos. Vamos. Vamos, mi amor, vamos. ¿Estamos? Sí, sí, claro. No, porque estuve leyendo afuera un poquito sobre el tema del dolor. No, pero ya nos vamos. Sí, 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 pero déjame decirle unas cositas y nos vamos. No tiene por qué doler. ¿Estás segura? Por supuesto. Bueno, pero no me refiero a mí en realidad. No, bueno, lo mío va por fuera. Yo no te voy a hacer doler, mi amor, tranquilo. No, estuve leyendo que no es aconsejable usar unos lubricantes con analgésicos. No te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Porque existen unos lubricantes con analgésicos, unas cremitas que se ponen en la zona que no te permiten sentir el dolor. Pero el dolor no es malo. El dolor es un mensaje, una señal. Algo que hay que resolver. Hay que darle más tiempo, hay que ir resolviendo a poco, no así de primeras, de una. Cuando uno está ansioso se tensa. Tiempo, calma, respiración, de a poquito, con pequeños juguetitos, hasta llegar a algo más grande. Ir poniéndole palabras. Exacto. Pero bueno, despacio. Despacio. Sí, despacio. ¿No se van a saludar? ¡Sí! ¡Ay! Chao. Doctora. Hueles a ella. Sí, sí, compartimos perfume. Sí. Ah, bien. Disfrútala. Muchas gracias y feliz día. Gracias. Son $70. Vamos, mi amor, vamos.